Bienvenidos a las 5 de la semana, donde estaremos presentando los eventos más relevantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Galardonan al CAU de la UACH con reconocimiento a la responsabilidad medioambiental 2015. El Comité Ambiental Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua recibió este martes el reconocimiento a la responsabilidad medioambiental 2015 por parte del Honorable Congreso del Estado. Dicho galardón lo recibió el rector de nuestra alma mater, acompañado por el director de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Este reconocimiento se debe a la participación activa de los estudiantes que conforman el Comité Ambiental Universitario de las Unidades Académicas de la UACH, quienes durante varios años han trabajado en foros ecologistas, brigadas de limpieza y cuidados, reforestación, ahorro de energía, uso de reciclado para oficios, labores de voluntariado, transmisión de un programa de radio en pro de la ecología, entre otras acciones. Egresan 222 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. La Facultad de Ciencias de la Cultura Física entregó el pasado viernes 222 constancias a los estudiantes de licenciatura y posgrado que culminaron sus carreras profesionales. 95 alumnos de la licenciatura en Motricidad Humana, 90 de la licenciatura de Educación Física, 18 estudiantes de la maestría en Administración de la Educación Física, el Deporte y la Recreación y 19 alumnos de la maestría profesional en Poblaciones Especiales a través del Movimiento. Imparte el doctor italiano Marco Ciulu el taller HPLC, Principios de Instrumentación y Aplicaciones, en la Facultad de Ciencias Químicas. El doctor Marco Ciulu de la Universidad de Sassari, Italia, impartió el curso HPLC, Principios, Instrumentación y Aplicaciones, al Cuerpo Académico de Química Aplicada y Educativa de la Facultad de Ciencias Químicas. Esta capacitación se realiza gracias al convenio de colaboración que mantiene la universidad a través de la Facultad de Ciencias Químicas con el Instituto Tecnológico de Toluca. El objetivo es dotar de conocimientos a los docentes para un mejor manejo del equipo analítico con el fin de identificar los componentes químicos de una muestra a partir de una metodología a base de líquidos de alta resolución. Iniciará Orquesta Sinfónica su primera temporada de conciertos 2016. La Orquesta Sinfónica de la UACH se complace en presentar su primera temporada de conciertos 2016, donde ofrecerá grandes conciertos con los mejores intérpretes, tanto nacionales como internacionales. En el mes de febrero se iniciará con el concierto, recordando a los Beatles, con el coro de la Orquesta Sinfónica y el Matching Band de nuestra universidad. Inician Dorados Fuerza UACH su temporada 2016. Los Dorados Fuerza UACH recibieron a los Tuzos de la Autónoma de Zacatecas el pasado viernes 15 de enero en el Estadio Olímpico Universitario. Lo anterior en la apertura de la fecha 2 del torneo de clausura 2016 de la Liga Premier de Ascenso de Fútbol Profesional de la Segunda División. Estas fueron las 5 a la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Denise Macías. Hasta la próxima.